pues Amadia Nanou ha inaugurado en el Museo de Ceuta del Paseo del Rebellín, donde permanecerá expuesta hasta el 26 de marzo, la muestra Diálogos entre Chagüín y Nueva York, que reúne una veintena de fotografías en blanco y negro. Buscar un contexto donde meter Chagüín y Nueva York, sobre todo la intersección de los dos sitios, buscar lo que une más de lo que separa, no ha sido cosa fácil, y más difícil todavía es quitarle el color a Chagüín, por ejemplo, quitarle el azul y convertir toda la exposición en blanco y negro, pero creo que es una exposición hecha con sentimientos y eso sí se nota, y es lo que quiero transmitir, vamos. Porque la historia viene de que un americano que me encontré en Chagüín llevaba un cuaderno de su padre con varios dibujos de Chagüín en Nueva York, y entonces pues unos días después me empezó un poco la historia de rondar por la cabeza de hacer ese trabajo. Ahora ceutíes y visitantes tienen una nueva posibilidad de disfrutar de su arte en un museo que albergará esta primavera y durante 2 años la muestra que reconstruye la historia de Ceuta y Lisboa y que se encuentra operativa ahora mismo en la capital lusa. A partir del mes de mayo tendrá lugar la exposición que se encuentra en Portugal, que hicimos junto al país, para exponerla durante unos cuantos meses y que todos los ceutíes puedan valorar y ver y disfrutar de ese trabajo, que también merece la pena.